Un intrigante estudio de la Universidad de Harvard propone una idea diferente sobre el fenómeno ovni extraterrestre. El estudio titulado La hipótesis criptoterrestre busca dar respuesta al creciente interés global en los fenómenos aéreos no identificados, o fenómeno ovni. Ante la frecuencia de avistamientos en todo el mundo, los investigadores Tim Lomas, Brendan Case y Paul Master proponen un enfoque diferente. La idea sugiere la existencia de seres que habitan la Tierra y son visitados por otras entidades extraterrestres a través de los ovnis que se avistan a diario. Estos seres podrían residir en áreas geográficas específicas, como volcanes, lagos y los fondos marinos, que funcionarían como entradas y salidas de sus sociedades ocultas. Según este informe, podrían existir cuatro tipos de criptoterrestres. Criptoterrestres humanos, una civilización humana antigua y avanzada que, después de un cataclismo, como un diluvio, ha vivido en la clandestinidad. Representan la resiliencia y la capacidad de adaptación ante una catástrofe. Criptoterrestres homínidos o terópodos, seres no humanos, descendientes de simios o dinosaurios inteligentes, que evolucionaron a partir de especies terrestres, y viven ocultos tal vez bajo tierra, representando una rama evolutiva divergente, y un eslabón perdido. Criptoterrestres extraterrestres o extratemporales, seres provenientes de otros rincones del cosmos, o del futuro de la humanidad, que viven en secreto, posiblemente en la Luna. Esta hipótesis contempla la existencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta o tiempo. Criptoterrestres mágicos, entidades descritas como ángeles terrestres, que interactúan con el mundo de forma mágica o inexplicable. Sugiere la presencia de seres que trascienden nuestra comprensión científica, cuya existencia se asemeja a la magia. Estás en Red Misterio TV.